Docentes entrevistados en las horas previas a vacunarse confían que ya inmunizados contra el COVID-19, el regreso a clases tendría que ser en agosto al iniciar el ciclo escolar 2021-2022. Coincidieron en que la vacuna es el primer paso para regresar a las aulas y con ello evitar más rezagos en la educación de miles de estudiantes. Esta mañana en la secundaria Benito Juárez, profesores comisionados de sus centros de trabajo realizaron un simulacro como preparativo para la jornada de vacunación de este martes 4 de mayo, donde se pretende inmunizar a más de 1.500 maestros, maestras, personal administrativo y de apoyo de los municipios de Río Verde, Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta. Estamos en la posibilidad de dar los primeros pasos para que ya podamos regresar a las clases presenciales. De acuerdo a lo que nos han dicho nuestras autoridades, pues lo primero es que los maestros todos estemos vacunados. Lo segundo es que saniticemos y preparemos las instalaciones. Y pues nos mencionan que probablemente para agosto ya estemos en clases presenciales. Pues ahora sí que nos da mucho gusto que ya por fin pues todos los docentes, todo el personal pues estemos ya en su momento vacunados para que en su momento pues ya podamos incorporarnos a las aulas. Pues yo creo que ya es muy necesario, sobre todo para los maestros que están al frente de aula, que están al frente de muchachos, ¿verdad? Que la educación pues ya se restablezca. Pablo Quintero, subdirector de la secundaria Benito Juárez, René Eduardo Ortiz Morales, instructor deportivo, Manuel Iván Moreno Cruz, personal administrativo de la Escuela Secundaria Técnica 38, y Mauro Alberto Bautista García, profesor de la Secundaria Técnica 74, dijeron sentirse confiados en que las cosas mejorarán para cientos de familias que siguen tomando clases en línea. Han compartido por parte de las autoridades es de que aun cuando tengamos la vacuna tendremos que seguir teniendo precaución, todavía seguiremos usando cubrebocas, lavando las manos, etcétera, pero sí ya nos dará un poco más de tranquilidad, sobre todo los que ya somos un poco más grandes. Pues yo creo que sí nos dará un poco más de confianza de salir un poco más, de estar más en contacto con la gente, ¿no? Sí, eso ya nos va a poder pues dar un poco más de seguridad para poder dar nuestros entrenamientos con todos los alumnos que van a practicar este deporte. Pues esa es la idea, de que paulatinamente se vaya todo normalizando y poder atenderlos, ¿no? Coincidieron que el llamado es a no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias para evitar contagio. Para ellos la vacuna significa seguridad y confianza de poder regresar con las y los alumnos a normalizar las clases. La educación es importante y aunque no se han suspendido las clases, los maestros han sabido ir sacando adelante un ciclo escolar atípico, detallaron los docentes. En lo anímicamente, en lo psicológico, muchas situaciones en las cuales mucho estrés, pero que poco a poco pues supimos sacar esto adelante, tanto de la mano como de los papás, los padres de familia, los alumnos que también han puesto mucho de su parte y que poco a poco tuvimos que irnos acoplando a esta situación que pues no nos imaginamos que iba a llegar este momento. Pero finalmente los maestros coincidieron en señalar que las clases presenciales nunca podrán ser sustituidas por las clases en línea. Dijeron que la generación que atraviesa esta pandemia se desarrolla con una carencia de interacción social. Lo mismo estar mandándoles trabajos por un celular, revisándoles trabajos a través de mensajes. Les digo, son muy capaces y le ponen todo el empeño, pero es indudable que algo falta, y sobre todo en el caso de los niños, con los pocos que he platicado en las entregas de evaluaciones, que luego me conecto a los grupos y platico con ellos, pues lo que me dicen es que les falta la interacción con sus amiguitos. O sea, aparte de la escuela proporciona conocimientos, pero una función bien importante también de la escuela es la interacción social con los iguales. La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 al magisterio será la CanSino, que es de una sola dosis y la sede será Río Verde, en la Escuela Secundaria Benito Juárez. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.